24 best practices showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con la siguiente cosa. Primero, la presentación será en español. There is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table that is on the back. Por favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones, ya que esta sesión se estará grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final para que puedan entonces preguntarle a los oradores y a los profesores sobre el tema. Por último, el profesor me pasará el QR code a todos los participantes para entregar la versión electrónica de esta sección antes de salir del salón. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Implementando Alexma. Innovación y éxito impulsado por la inteligencia artificial. Hablamos de nuestros profesores y conocedores del tema, Alfredo Viva de la Mejía y Marco Padrino. Muchas gracias. Creado por la compañía Magrogi.
compañía, ¿verdad?, que muchos de nosotros conocemos porque tiene el libro. En este caso, Magrotti se ha ido moviendo de lo que son sus libros cotidianos y lo que le provee a las instituciones de educación en textos, a crear y desarrollar este tipo de plataformas que incluye el texto como parte de su proceso para el estudiante, pero que a la vez se centra más en la interactividad del contenido y las prácticas. Básicamente, Alex funciona de la siguiente manera. Un estudiante entra a la plataforma, el profesor, ¿verdad?, lo explico cómo es que nosotros desarrollamos el contenido dentro de la plataforma, y Alex más le da una prueba diagnóstica. Hasta el momento esto parece similar a lo que siempre hemos hecho. Siempre hacemos una prueba diagnóstica para ver cómo están nuestros estudiantes dentro del grupo y de esa manera poder buscar la mejor ruta para que el estudiante logre los objetivos del curso. Pero ¿qué hace Alex Mack que es diferente en este caso? Alex Mack, con sus algoritmos, verifica el contenido de principio a fin y empieza su prueba diagnóstica en el nivel intermedio de la dificultad del curso. Y entonces, para cada uno de los estudiantes, lo que hace es lo siguiente. El estudiante no dominó esa destreza. Ok, voy a volverlo a intentar en el nivel intermedio. No la domino, pero tengo que bajar. Entonces, baja el nivel de dificultad de acuerdo a los temas hasta que llega al punto donde el estudiante sí domina una destreza. Y de ese punto en adelante, comienza a trazar una ruta de éxito en base a los objetivos del curso. Nosotros damos una prueba diagnóstica y no es hasta que determinamos de corregirla que determinamos en términos generales cómo está el grupo. Alex no habla del grupo, Alex habla del estudiante. Por ahorita de la presentación van a ver qué ocurre con un estudiante que llega con pocas destrezas y cuál es la ruta de éxito versus un estudiante que llega con una destreza un poco más avanzada y cómo, ¿verdad?, Alex se traza ese tipo de ruta. Además, Alex cuenta con unos sistemas que se adaptan a nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, Blackboard, Moodle, Canvas, todos ellos. Lo que hace, ¿verdad?, la gestión y la administración que tenemos que hacer los profesores es un tanto más sencilla, puesto a que todo esto está dentro de la misma plataforma que escoja nuestra institución para trabajar ese tipo de plataforma. Es un modelo de suscripción escalable. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso se pone en español? Lo podemos utilizar en distintos niveles. O sea, Alex Math se ha estado utilizando en instituciones y en escuelas públicas en México como parte de las clases de séptimo, octavo, baldoso, pero también lo estamos utilizando en la universidad. O sea que es lo suficientemente robusto y flexible que nos permite adaptarlo en distintos niveles, en escuela intermedia, en escuela superior, en escuela, en universidades, y quizás pensamos, bueno, esto funciona para matemática, pero como bien dije al principio, la matemática está en casi todos nuestros programas. Si usted, por ejemplo, tiene un curso que es de administración de empresa o un curso de economía que requiere unos conocimientos de matemática que quizás no son parte del contenido del curso, pero usted puede utilizar la plataforma ALEX como un suplemento que le ayuda a que pueda cubrir ese material de manera efectiva. O sea, que es el flexible. ¿Y por qué supera a los módulos tradicionales? Por su interactividad. Sabemos lo que nos cuesta preparar una presentación en PowerPoint que lo que tiene son unos puzzles y algunas gráficas para que nosotros podamos dar un curso. Más allá, imagínense el tiempo que toma crear un curso completo dentro de una plataforma. Y usualmente lo que tenemos es textos, imágenes y algunos videos que encontramos en las redes. Hacerlo interactivo implica que tenemos que aprender algo de programación, algún lenguaje en HTML, para que entonces estos contenidos se muevan, que cuando el estudiante haga clic en algún lado salga algún tipo de animación. Ya eso está integrado completamente en esta plataforma. ¿Cómo funciona? Si tenemos un videito, esto es ALEX, un sistema de aprendizaje y evaluación diseñado con un motor de inteligencia artificial que ofrece una experiencia de aprendizaje individualizado en matemáticas. Para entender qué hace de ALEX el sistema más efectivo de aprendizaje,
aprendizaje jamás creado, echemos un vistazo para ver cómo funciona. Veamos el ejemplo de Daniel, un estudiante de secundaria que tiene problemas con las matemáticas. Lo primero que Alex necesita hacer es determinar el nivel de conocimientos de Daniel. El estado de conocimientos brinda información sobre todo lo que Daniel conoce de la asignatura. Para tener una comprensión básica del estado del conocimiento, vamos a suponer este ejemplo. En vez de cientos de temas, la asignatura de matemáticas solo consiste en 5 temas, pero incluso con estos 5 hay 32 posibles estados de aprendizaje o una combinación de estos. Todos los estados factibles del conocimiento están organizados en un espacio de aprendizaje, una estructura matemática que especifica la relación entre los estados del conocimiento y muestra qué temas son los que el estudiante puede trabajar. Para moverse de un estado de conocimiento a otro desde el espacio de aprendizaje, el estudiante tiene que haber aprendido un tema nuevo o haber olvidado el tema anterior. Este ejemplo involucra solo 5 temas, pero si vemos todo el curso de matemáticas que consiste en cientos de temas, hay cerca de 1 billón de estados factibles del conocimiento donde el estudiante puede caer. Alex puede evaluar con precisión y eficacia dónde se encuentra cada estudiante entre las distintas posibilidades y conoce la posición exacta en todo momento. Esto no es una tarea sencilla y es una tarea que no ha sido lograda por ningún otro programa. Todo esto funciona porque los científicos cognitivos matemáticos y los ingenieros en sistemas de Alex han dedicado años a recopilar datos de millones de estudiantes que han usado el programa. Esta información permite a Alex reconstruir todos los estados factibles del conocimiento y cómo se estructuran dentro del espacio de aprendizaje, llevando caminos personalizados para el dominio de cada estudiante sin importar dónde comenzaron. Todo empieza con una evaluación personalizada. Usando la teoría del espacio del aprendizaje, Alex elige inteligentemente cada pregunta basada en las respuestas de las preguntas anteriores para determinar qué es lo que domina el estudiante, lo que no domina y los temas que está listo para aprender. Los estudiantes ven el resultado de su conocimiento en una gráfica circular multicolor que les permite saber qué temas están disponibles para explorar. Todo sucede paso a paso, un tema cada vez, mientras Alex actualiza constantemente el espacio del conocimiento de Daniel y determina cuándo está listo para nuevas posibilidades. Alex constantemente observa a Daniel y guarda sus conocimientos, sus éxitos y fracasos. Esta información es utilizada para guiarlo en un aprendizaje óptimo a través de los millones de estados del conocimiento y espacios de aprendizaje. Solo Alex tiene este poder. Debido a esta constante evaluación, Alex presenta solo temas que el estudiante está listo para aprender. Alex desafía al estudiante sin frustraciones o aburrimiento, dando como resultado un enorme aprendizaje, aumentando así su confianza. Alex constantemente valora a Daniel para asegurarse de que está reteniendo el material que aprende. Las investigaciones demuestran que las evaluaciones periódicas no solamente aseguran la retención, sino que la aumentan. Un ciclo de evaluación individualizado y aprendizaje adaptativo a lo largo del curso aseguran que Daniel verdaderamente ha dominado y retenido los conceptos presentados. Al final del curso de Alex, Daniel tendrá un conocimiento más profundo de la materia y una mejora considerable en el dominio de los temas del curso. Alex ha ayudado a millones de estudiantes a tener éxito en matemáticas en miles de centros educativos y universidades a nivel internacional. Para más información o una demostración gratuita, visite nuestra web. Como pudieron ver, Alex hace lo que les mencioné solito. Y la pregunta quizás pueda ser, ¿cuál es el rol entonces del docente? ¿Cómo nosotros hemos implementado este tipo de estrategias sin quitar, verdad, y sin afectar lo que todos los que estamos aquí presentes conocemos como libertad de cátedra? Nosotros, verdad, desarrollamos en base al currículo del curso los módulos en Alex. Le decimos a Alex cuáles son los temas que los estudiantes van a practicar en la plataforma. Pero la clase seguimos dando los profesores. Nosotros damos el contenido del curso. Nosotros le enseñamos al estudiante las diferentes formas en las que resolvemos los ejercicios de matemática en el salón. Y Alex es la plataforma donde el estudiante la aplica. El profesor no tiene que estar corrigiendo. Digamos, usted da una asignación de 20 ejercicios a 3 pasos por cada uno de los ejercicios, tiene que corregir 60 pasos en un estudiante, multiplique eso por 50 estudiantes en un salón de clases, se vuelven 3.000 pasos los que el docente tiene que corregir.
esa gestión la descansamos en la inteligencia artificial de Alex. Pero nuestro rol sigue siendo el mismo, el crear la clase, el delivery del material, es nuestra responsabilidad. Alex nos permite liberar el tiempo que utilizamos en corregir y dar ese feedback, esa retroalimentación, porque no es solo corregir, es decirle al estudiante, sí, fallaste, pero fallaste aquí, fallaste por él. Ese tiempo se nos libera de las manos, que nos puede entonces permitir el tiempo de crear y ser quizás un tanto más personalizados en ese tipo de centros. Los módulos que usualmente tenemos en los cursos solían ser de ese tipo tradicional. Ahí está el COGE. Alex no trabaja en el COGE. Alex tiene una paleta con diferentes estructuras matemáticas donde el estudiante tiene que entrar el resultado. O sea, usualmente también pensamos en los tipos de sistemas que se corrigen solo, es un solo tipo de ejercicio, que es el COGE. ¿Dónde está entonces que el estudiante adivinó la contestación y la atinó? ¿Cómo yo sé si es que la adivinó o si trató de resolverlo? Eso nadie se lo resolvemos porque no son el COGE. El estudiante tiene que hacer el proceso y al final tiene que entrar la información o el resultado de forma manual. No hay manera de que en ese caso el estudiante lo adivine. Bueno, puede poner algo, pero vamos a ver claramente si lo adivino o no, porque el resultado va a estar bien lejos de lo que nosotros esperamos. Como le dije, es a base de una prueba de conocimiento inicial, y a continuación vamos a observar cómo un estudiante ve o entra al curso. Aquí tenemos un estudiante que entró conociendo 21 de los temas que se iban a presentar en el curso, y como puede ver el gráfico circular, en la parte amarilla le está diciendo que lo que es el módulo introductorio, básicamente ya el estudiante lo sabe, no le tiene que dedicar tanto tiempo, versus un estudiante que entró y solamente lo que tiene es uno de los temas que compone el curso. Usualmente, compañeros, es la segunda gráfica la que vemos cuando los estudiantes comienzan a curso, especialmente si es un curso introductorio. Ahí entonces estamos viendo cómo es que se adapta el currículo. En el caso inicial, que tenía 27 estudiantes, pues le está diciendo, mira, ya tienes el 70% de lo que es el primer módulo dominado. No tienes entonces que empezar de cero de ese módulo. Y pues ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo va avanzando el currículo, cómo se va adaptando, ya el estudiante va aprendiendo distintos temas y le va diciendo qué otras cosas el estudiante puede ir aprendiendo. Nosotros implementamos un proyecto piloto. Esto está todavía en fases de ver cómo lo estamos mejorando. Hemos hecho un análisis, estamos haciendo un análisis de cómo lo implementamos tanto en los cursos tradicionales, face to face, en los cursos en el salón de clase, y también lo estamos poniendo en cursos en línea. Y nos hemos percatado, ¿verdad?, que sí, hay una diferencia. Usualmente, cuando empezamos por la educación a distancia hace unos 20, 25 años atrás, queríamos que la educación a distancia emulara lo más posible lo que era un salón tradicional. Son ambientes distintos. Yo no puedo ir a Alaska a ver el ambiente y pedir que sea igual a África. Son ambientes distintos. Por lo tanto, lo que voy a encontrar y lo que voy a trabajar en cada uno de los ambientes es distinto. Hemos visto que la estructura inicial que le habíamos dado a Alex en los cursos presenciales tenía mucho contenido y provocó que el estudiante se fatigara, el estudiante se cansaba de realizar tanto ejercicio de práctica. Y fuimos haciendo un tuning, fuimos haciendo unos ajustes para maximizar cuán efectivo es el sistema. Sin embargo, para los cursos que eran en línea, poner poco contenido no era efectivo, porque entonces el contenido de Alex, los módulos, la cantidad de temas en Alex, era más fácil para el estudiante ver más temas porque iba aprendiendo lo que necesitaba, puesto que en un curso en línea el profesor es más el gestor del aprendizaje que el estudiante principal que está frente a esa onda. Así que sé que, ¿verdad?, tenemos un tiempo limitado, lo voy a dar con mi compañero Marco, que va a estar hablando un poco más sobre los resultados que hemos obtenido esta noche. Bueno, entonces ahora vamos a estar viendo los resultados del plan piloto. Este plan piloto, ¿verdad?, contó de esos dos cursos que son EMA 1000 y EMA 1200. EMA 1000 es análisis cuantitativo, eso puede estar, ¿verdad?, con, tiene muchas partes, tiene geometría, tiene estadística, probabilidad.
de datos individuales para el estudiante, pues Alex ofrece datos de la clase en general, del grupo en general. Esos datos son la tasa de aprendizaje de un grupo en particular, o de una clase en particular, el tiempo activo de, en general de los estudiantes en este grupo, además del tiempo activo de cada estudiante. Además, pues claro, las calificaciones, eso como mencionó el profesor, se corrige solo, ¿verdad? Y básicamente también pueden ver item por item, hacer análisis por item de dónde salieron mal en el examen, etc. ¿Okay? Entonces, como se dio en el verano, Gemma Mil contó con 7 módulos, 6 asignaciones, 2 exámenes parciales y un final. Mientras que Gemma 1200 tuvo 7 módulos, 9 asignaciones, 2 exámenes parciales y el final. Entonces, a continuación, vamos a ver aquí. Esta gráfica la da Alex, la hace la misma plataforma, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el progreso que tuvo la clase que tomó Gemma Mil en verano. Comenzó conociendo un 51% de los temas, significa que ya al tomar la prueba diagnóstica, el estudiante llegó con bastante conocimiento de esos temas que se iban a discutir. Y podemos ver que en este caso se estancó al final en un 57%. ¿Verdad? Eso tiene varias implicaciones que las vamos a ver pronto. Y similar, aquí está el progreso de conocimiento, ¿verdad? Para la clase de álgebra. Aquí podemos ver un cambio drástico, ¿verdad? Comenzaron el 30% y al final llegaron a un 90% de conocimiento de los temas a discutirse en el centro. ¿Okay? ¿Okay? Como vimos, ¿verdad? Acabamos de mencionar que la gráfica de Mami, que fue análisis cuantitativo, empezaron en 51 y se estancó en 57% esa tasa. ¿Verdad? Y eso, lo que pasó es que se identificaron varios ejercicios y eran muy, ¿verdad?, difíciles para el material que se discute en esta clase. Y lo que se hizo fue simplemente enmendar ese problema, ¿verdad?, y enmendar los módulos en particular de geometría, probabilidad y estadística, que ahí fue donde peores salieron, ¿verdad? Entonces, ya esperamos que con esas enmiendas, ahora esa tasa de aprendizaje, pues esté por lo menos más similar a la de Gemma 1200. Les adelanto, ¿verdad? Nosotros corrimos esto en verano y sabemos que en verano la dinámica es distinta, la velocidad del curso es más rápido, probablemente tenemos estudiantes que están repitiendo el curso y quizás por eso el nivel inicial del porcentaje del módulo es mayor, pero sí, en los últimos resultados que pude hablar con uno de los profesores en el día de ayer, el curso de Gemma Mil aumentó de 67 a un 70 y pico de %, un 71%. O sea que estamos haciendo los fine tunings en ese proceso de assessment que tenemos el tiempo ahora, ¿verdad?, para hacer. Y es parte de lo que Alex nos ayuda con la data que manda. Pues además de enmendar los módulos en particular, también tenemos la opción en la misma plataforma de añadir cualquier material suplementario que uno quiera. Y de hecho, se puede tratar con ejercicios que toquen ese tema en particular, por ejemplo, donde los estudiantes están saliendo no tan bien como uno quisiera, ¿verdad? Puedes añadir videos, puedes añadir presentaciones y adaptarlo al tema en particular. Pues usted tiene sus presentaciones en PowerPoint o grabó videos durante la pandemia para unos temas específicos, usted lo que hace es que alinea en Alex ese video, por ejemplo, usted tiene un video de factorización y en el módulo 3 usted tiene factorización por agrupación, factor común. Usted le dice a Alex, ok, este módulo, este video que estoy subiendo de la plataforma, se alinea o se adapta a este y este tema. Y lo que va a hacer es que mientras el estudiante está haciendo la práctica que no es formativa, son prácticas que el estudiante realiza, le permite acceder a ese material que tiene Alex y al material suplementario que usted está subiendo a la plataforma. O sea que permite, contrario a otras plataformas, que es el material que la compañía determinó que va y nada más, le da la flexibilidad al instructor de añadirle cosas a lo que ya existe en el programa. Y aquí, ¿verdad?, estamos adelantando a los promedios del capítulo de verano, el de en general, ¿verdad?, el promedio general de Gemma Mil, que fue análisis cuantitativo, tuvo un 65%, que quizá
mientras más datos recibamos, pues mejor vamos a tener eso ese análisis. Ahí pues solamente un grupo que entonces puede dar ese resultado, la posibilidad de tener esa variabilidad tan alta. Entonces, como mencioné ahorita, donde más bajitos salieron fueron en esos módulos de geometría, estadística y probabilidad. En el examen final salieron relativamente bajos, pero eso se puede explicar, ¿verdad? Que el examen final es un examen departamental y consiste de lo que se dio al principio del curso, ¿verdad? Hasta el final, que es mucho más grande. Ese 71% que aumentó es precisamente en ese examen final departamental. A nosotros, ¿verdad? En el recinto hemos utilizado esa herramienta del examen final departamental como nuestro benchmark. Nosotros esperamos que el estudiante tenga un 70% o más en ese examen final departamental, el cual se crea con su planilla de especificaciones, alineado a los objetivos del curso, todo ese análisis, nosotros ese es nuestro concepto. Con ese examen es que medimos cuán bien los estudiantes aprendieron o no el curso. Ese examen no está dentro de la plataforma de datos. Lo estamos utilizando, lo hemos utilizado desde 2009 y aquí se ha ido, ¿verdad? Cambio mejorando en base a cómo el currículo va cambiando, pero ha sido nuestro parámetro, nuestro barómetro, por así decirlo, para determinar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes en su curso. Y de igual manera ocurre en el curso de GEMA 1200. Sí, en GEMA 1200, ¿verdad? El promedio de ese final fue de 84, ¿verdad? Que significativamente más alto que el anterior. Para que tengan una idea, antes de la pandemia, el promedio era de 64% de examen final departamental. Durante la pandemia bajó un 54%. Y en este piloto alcanzamos un 84% del promedio general del examen final departamental. O sea que ahí sí vimos una mejoría en el curso de álgebra. Para que tengan una idea, ¿verdad? El curso de GEMA 1200 lo toman estudiantes de cualquier programa que no tenga que ver con tecnología o con ciencia. 1200 es el primer curso de matemáticas que toman todos los estudiantes que están persiguiendo una carrera en el área de la ciencia o la tecnología. Hemos visto y hemos analizado que en programas donde la matemática no juega un rol tan principal, pues siempre en el curso de MIS tenemos unos porcentajes más bajitos. En el de 1200 tenemos estudiantes que por la naturaleza de sus intereses puede que dominen un poco más la matemática que aquellos que toman el curso de MIS. En este caso, pues lo que esperábamos era un 70% y sobrepasamos. Ahí pueden ver algunos de los comentarios. En términos generales, para que tengan una idea.
idea a los estudiantes, lo que han mencionado es que es sumamente interactivo y que lo que les gusta de la plataforma es que si el estudiante no entendió algo, no lo deja seguir hasta tanto el sistema se asegure de que lo domine. Ahorita, la verdad, no lo quería mencionar por la cuestión del tiempo, pero si usted contestó un ejercicio bien, la plataforma vuelve y le tira un ejercicio para asegurarse de que lo domine, hasta que usted llegue a un máximo de 5 puntos. Usted logró hacer 4 ejercicios corridos del mismo tema, del mismo nivel de dificultad. Alex dice, ok, lo domino, vamos al próximo nivel. Si falló, entonces lo mantiene para atrás y para adelante para hasta que el estudiante logre el aprendizaje. Okay. Ahí están, ¿verdad?, las preguntas que nosotros le hicimos dentro del foro. Este último estudiante dice, si me daría la oportunidad de evaluar al profesor, le daría A++, pero el profesor en este caso fue Alex, porque era un curso en línea. ¿Cómo Alex nos ha ayudado a beneficiar a la comunidad estudiantil, especialmente a DIFAN? Solamente conseguimos estas plataformas que hacen este tipo de trabajo, y el idioma es en inglés. O sea, nosotros en el recinto habíamos probado con WebWorks. La Universidad de Mayagüez utiliza WebWorks como gran parte de su práctica para los cursos de álgebra, de cálculo y cálculo, pero siempre estaba el hecho, por lo menos en la Interamericana, de que esos items estaban escritos en el idioma inglés. Y nosotros estamos conscientes que los estudiantes que nosotros tenemos en el recinto sí tienen un poquito de problema con el idioma inglés. Alex, la ventaja que tiene es que le permite al estudiante al principio escoger el idioma en el cual va a estar el contenido de la plataforma. Al principio le dice en español o en inglés. Si tenemos estudiantes anglosajones en los cursos de matemáticas, pues entonces el estudiante selecciona, no, yo lo quiero en inglés. Y todo el contenido se le va a explicar en inglés, los ejercicios van a estar en inglés. Y no va a cambiar el nivel de dificultad y tampoco el tipo de ejercicio, solamente le cambia el idioma. De igual manera, si el estudiante dice, no, yo lo quiero en español, todo el contenido se le va a presentar entonces en español. En este caso, el Alex Math que nosotros hemos utilizado en el recinto proviene de Magrofi México. O sea que el idioma es bastante similar al idioma que nosotros utilizamos y que ellos están acostumbrados a ver en los libros de texto en español que nosotros tenemos. Así que gran parte de las ventajas y del beneficio que tiene la comunidad estudiantil no solamente está en lo adaptativo, sino en esa parte del idioma que nosotros habíamos intentado otros tipos de plataformas, pero eran en inglés y eso presentaba tanto de challenge. Como les dije anteriormente, se adapta a la enseñanza y está bien tailored para las nuevas generaciones. Todos ellos son tecnológicos y a veces pensamos que porque ellos dominan la tecnología, ellos dominan entrar a Facebook, Instagram, TikTok y subir contenido. Esta parte de bregar con los sistemas de aprendizaje, de bregar con las plataformas, de entrar a hacer login, esa parte aún se les dificulta. De hecho, yo tengo estudiantes que a veces, en vez de escribir un correo electrónico en la parte del subject, en la parte del body del correo electrónico, envían en el subject lo que quieren mencionar. Y yo tengo que leer el título del email para saber qué es lo que el estudiante me está diciendo. O sea, quizás estamos bajo la impresión de que sí, ellos son tecnológicos y nacieron con el teléfono en la mano, pero no la saben utilizar para fines educativos, ¿no? En el caso de Alex, es bien intuitivo. O sea, el estudiante haciendo clic sencillo puede navegar muy fácil a través de la plataforma. Dentro de las conclusiones, pues volvemos, estamos en los proyectos pilotos, estamos haciendo el fine tuning, nos reunimos, yo creo que pasan dos semanas y estamos en un café discutiendo cómo nos va, viendo qué cosas hay que mejorar dentro de la plataforma. De primera instancia, nosotros dijimos, mientras más material tenga, mejor. Entonces nos fuimos percatando de que el tiempo que el estudiante estaba dentro de la plataforma, nosotros esperábamos que un curso de 3 créditos, pues si el curso era presencial, la intención era que estamos 3 horas nosotros como profesores explicando en el salón de clase, ellos van a estar 3 horas practicando dentro de la plataforma. Y pues esa era la intención. Ellos empezaron muy bien, pero a medida que los módulos se fueron complicando y los ejercicios fueron aumentando en la cantidad, vimos que hubo una merma en la cantidad de tiempo que el estudiante estaba dentro de la plataforma. O sea, uno de los profesores dijo, hay que hacer un fine tuning, vamos entonces a eliminar
muchos de los básicos de algunos de los temas y muchos de los avanzados vamos situándonos en el medio para que ellos no se vayan cansando a medida que vayan trabajando. Ha sido, ¿verdad?, un trabajo no es una herramienta. Pensamos que tiene inteligencia artificial, va a correr solo. Hay que hacer, tenemos que estar bien pendientes a su fundamento. Nosotros, nuestro rol sí es dar la clase, pero detrás de Alex hay que administrar, hay que velar ese contenido que nosotros vamos a estar subiendo y estar bien pendiente a esos números de esa información que ha hecho. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esta plataforma se puede también adaptar a cualquier otro curso o materia? ¿O solamente para la Alex Math es básicamente para matemática. Usted la puede utilizar, por ejemplo, si tiene un curso de computador o programación que requiera que el estudiante trabaje algún tipo de tema como ecuaciones, matemáticas discretas, pues lo podría crear un módulo como parte del curso de computadora para que el estudiante utilice la plataforma. Pero Alex Math viene para trabajar el currículo de matemáticas. McGraw-Hill tiene otra versión de Alex, que es Alex Química, y hace exactamente lo mismo, pero con el contenido de los cursos de química. Y entiendo que están trabajando uno para física, si no me equivoco. McGraw-Hill tiene otras plataformas que no son Alex, creo que se llama Connect, que las están trabajando para otras disciplinas. En el caso de matemática, ¿verdad?, ellos se enfocan en esto primero porque una de las áreas de mayor necesidad siempre ha sido la matemática, y que para poder trabajarlo de esta manera, por la naturaleza de la disciplina de matemática, pues se le hace más fácil. O sea, imagínense desarrollar algo en español. No lo menciono ahorita, pero lo menciono ahora y aprovecho. Yo estoy en el salón como estudiante y yo empecé en el mismo nivel que empezó Marcos. Pero el ejercicio que Marcos ve para la asignación no es el mismo ejercicio que yo voy a ver. Tiene el mismo nivel de dificultad, discute el mismo tema, pero los números del ejercicio, la forma en que está estructurada el ejercicio, es distinto. A ningún estudiante le va a salir el mismo ejercicio, pero sí le va a salir el mismo nivel de dificultad. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el curso en línea, un temor que yo siempre he tenido cuando doy curso en línea es que yo tengo que crear un examen de 50 items. 50 items. Pero si dejo esos 50 items, la probabilidad de que el estudiante primero diga, no, vino un ejercicio así, vino así, tienen que hacer esto, y lo pasa el resto del grupo por pasar, porque ellos antes de ver el prontuario crean el grupo de pasar. Ahí no hay mucha fidelidad en términos de los resultados que vamos a obtener. Siempre hay uno que se sacrifica primero, ve el examen y cuenta cómo va después. En Alex, yo me pude despreocupar de eso. Alex cuenta con aproximadamente 3 millones de ejercicios en su base de datos. La probabilidad de que un estudiante le salga un mismo ejercicio es básicamente esta. O sea que ahí, por eso es que es más fácil para aplicar la matemática, química o, por ejemplo, física. Ahora, cuando vamos al español, si yo le doy un ensayo a un estudiante y le hago unas preguntas de ese ensayo, es un poquito más complicado generar unos ensayos que sean del mismo nivel de dificultad con unas preguntas del mismo nivel de dificultad. Pero sí puede ser utilizado y usted coge los temas que usted necesita de eso. Es un curso en línea, ¿verdad? Lo que te va por el examen, ¿cómo se aseguran de que el estudiante es el que está tomando? Buena pregunta. Como es compatible con los sistemas de gestión de aprendizaje, en la institución nosotros hemos utilizado el sistema de LogCAP, el de Respondus. Los exámenes que son custodiados, la plataforma no le deja a cada estudiante abrir nada más que no sea la plataforma de Alex. Nosotros hemos hecho el análisis y hemos dado un examen en Alex con Respondus y hemos dado un examen, criollo, hecho por el profesor midiendo el mismo tema con Respondus. Y los resultados son los mismos. O sea, no ha habido mucha diferencia entre los resultados. Pero el que está detrás de la computadora no se sabe quién es, si solo bloquea la computadora. No, pero en el caso de nosotros, en el sistema que hemos adquirido, Respondus graba, ¿verdad?, la pantalla, graba la cámara del estudiante, ¿verdad? Tiene el estudiante, de hecho hay un proceso donde el estudiante tiene que grabar su ambiente antes de en la realidad y le puede hacer completamente. Cierra todo lo demás. Pero le voy a ser completamente honesto. No es infalible. Los estudiantes buscan, si
si ese ingenio ellos lo pusieran para de verdad aprender, no tendríamos que custodiar los exámenes. Yo sé de estudiantes que me dicen, sí, yo hago el estudio, pero yo me compré un escritorio de cristal cuando la cámara está aquí y la parte de abajo yo tengo los notos. Y entonces cuando el estudiante está y mira hacia abajo, pues el sistema no va a tirar ninguna de estas porque está mirando el keyboard, ¿no? No está mirando el keyboard, su escritorio de cristal está mirando las notas que tiene abajo. Ellos buscan la manera, pero dentro de nuestra realidad, pues hasta el momento que es de la manera que lo hemos estado trabajando. Sí, profe. Ok. Sobre el procedimiento, yo lo entendí, yo me expreso muy bien, cómo la plataforma desarrolla, también los niveles, ¿verdad? Pero el tipo de ejercicio que lleva una inferencia. ¿Cómo esta plataforma le reacciona, se comporta? Cuando yo le pido, por ejemplo, después que haga un cálculo, un análisis descriptivo, ya sea en estadística, ¿qué me va a responder? No, la plataforma trabaja para los ejercicios. Si hay una contestación, después de un procedimiento, un ejercicio. Si yo, por ejemplo, le digo, mencione los distintos tipos de medidas de tendencia central y escribe y los escribe, probablemente ese tipo de ítem no lo incluya. Ya eso es algo que entonces nosotros tendríamos que evaluarlo fuera de la plataforma. Nosotros nos hemos percatado, ¿verdad?, de que hay algunas cosas que todavía queremos hacerlas nosotros, no dejárselas a otros. Y ese tipo de ejercicio es algo que ¿verdad?, por lo menos en los cursos que lo hemos visto, es un curso un poquito más básico, no nos hemos tenido que enfrentar con ella, pero sí tengo profesores que, por ejemplo, me dicen, yo voy a hacer mis ejercicios, mis asignaciones, yo las quiero corregir. Y utilizar como método de práctica y llevar todo eso. O sea, que ese tipo de ejercicio per se, tendríamos que verificar en un curso de estadística que se supone que corramos el próximo término, a ver cómo nos va en eso. No nos hemos enfrentado todavía con esa situación.
Por favor, otro fuerte aplauso para el Tony Ferguson que tenemos aquí. Gracias.